Comenzamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar. La semana anterior vimos sobre las circunferencias. Comenzamos a hacer algunos ejercicios de circunferencias. Vamos a recordar, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo obtener algunas funciones. Entonces, nos vamos al menú de circunferencias y vamos a trazar una circunferencia conociendo el centro y un punto. Entonces, seleccionamos en el menú circunferencia centro punto, colocamos el centro como punto A y un punto cualquiera de la circunferencia dentro de mi plano cartesiano. Entonces, tengo ya el punto B. Entonces, con esto conocemos el punto A, conocemos el punto B y vamos a obtener el radio de esa a obtener el área de esa circunferencia y a obtener el perímetro de la circunferencia. Es decir, el área vendría a ser toda la parte interior de la circunferencia. Puedo irme sobre la fórmula de la circunferencia, colocar propiedades y voy a cambiar de color. A la circunferencia le vamos a colocar un color medio naranja y le vamos a aumentar la opacidad. Entonces aquí tenemos el área de la circunferencia. Para obtener el área, la forma más fácil de obtener el área es irnos a entrada, colocar área de la circunferencia, ¿sí? Área de la circunferencia, le estoy abreviando. Es igual área, y cuando yo en entrada coloco la palabra área, ya me aparece una ayuda que me dice que puede calcular el área de una cónica, el área de un polígono, o el área de, conociendo vértices, puntos iniciales, puntos de cualquier figura. Entonces nosotros vamos a obtener el área de una cónica. La forma más fácil, me coloco sobre ayuda, y simplemente en vez de cónica, coloco el valor de mi ecuación, C. O sea, mi cónica es C. Y de esta manera obtenemos que el área de la circunferencia es 42.48. Igual podemos calcular el área con una fórmula o con la fórmula del área. Entonces, si no nos acordamos cuál es la fórmula, vamos a Google, buscamos cuál es la fórmula del área. Obtenemos los parámetros que requerimos y en base a esos parámetros podemos calcular. ¿Sí? Y de esa manera calculamos el área de esta cónica. Si lo que me interesa calcular es el perímetro, voy a poner perímetro de mi circunferencia, igual, y colocamos en entrada perímetro. Vemos que ya me aparece algún porcentaje, algunas ayudas como porcentaje, perímetro, periodos, perpendicular. A mí lo que me interesa es perímetro de un polígono o de una cónica. Igual que en el caso anterior, reemplazamos por C y obtenemos el perímetro. Igual, como les había indicado, puedo irme a... voy a abrir el navegador y puedo en el navegador buscar las fórmulas para calcular. Esto podríamos hacer alguna vez para verificar que los valores que obtiene el programa de GeoGebra son correctos. Entonces podría calcular perímetro y área de un círculo. Aquí voy a tener varios sitios que me den la fórmula del perímetro y el área del círculo. Con GeoGebra, yo voy a calcular estos valores de forma más fácil. Simplemente pongo área del círculo, perímetro del círculo, y voy obteniendo los valores del área y el perímetro. Si deseo, puedo mover mi punto central de la circunferencia, y ustedes se van a fijar que cuando yo voy moviendo el punto central, es importante que se fijen en la fórmula de la cónica y el área y el perímetro. Todos estos parámetros van a ir
cambiando. Entonces, ustedes ven que va cambiando el valor de la cónica, al igual que el área y el perímetro. Mientras más pequeño lo hago, voy a tener menor área, menor perímetro. Cuando voy creciendo, voy a tener un área mayor y mayor perímetro. ¿Sí está claro? De esa manera puedo calcular el área y el perímetro de mi circunferencia. Dentro de este, voy a ocupar la misma pantalla, simplemente voy a moverme un poco hacia la derecha y voy a trazar una nueva circunferencia. Voy a quitar la cuadrícula, voy a dejarla en blanco y voy a trazar una nueva circunferencia conociendo el punto central y un punto cualquiera. Entonces tenemos un punto sobre la circunferencia, ¿sí? Un punto cualquiera y el punto central. Ahora voy a trazar un punto sobre un objeto. Me voy al menú punto, punto sobre objeto y coloco un punto sobre la circunferencia. Cuando yo trazo una línea desde el centro hasta un punto cualquiera de la circunferencia, si yo trazo un segmento de recta, este segmento es el radio. Entonces, trazo un segmento, en este caso le pone como nombre F, y es el segmento que une el punto central C con el punto E. Como es el radio, le voy a cambiar de nombre, me voy a propiedades, y en lugar de que se llame F, me interesa que se llame radio. Puedo cambiarle el color si quiero, le voy a colocar un color verde, y tengo ya el punto central y el radio de mi circunferencia. Si yo quiero, puedo mover al punto E, le puedo animar para que vaya recorriendo mi circunferencia. Y vamos a fijarnos que el radio se mantiene constante en valor. Entonces nos vamos a E, le pongo animación y vemos que el valor del radio se mantiene constante. Yo voy girando el radio, ¿sí? A lo largo de toda mi circunferencia. Y el valor del radio siempre se mantiene en 3.25. Si deseo, puedo habilitar el rastro y vamos a ver la sombra que me va dejando los diferentes radios de la circunferencia. Si quito, dejo de animar al punto E, le quito la animación, vamos a ver qué se para. Acuérdense, con control Z puedo eliminar el rastro. Y si quiero, puedo volver a habilitar el rastro en el radio y volver a habilitar la animación del punto E. Ahí, si no me interesa, ya le paro la animación y tengo el dibujo del radio con el rastro. Control Z para quitar el rastro y le muevo al punto E. No lo había quitado, seguía todavía habilitado el rastro. En este momento ya lo quito. Control Z y tengo mi punto E y el radio. Está necio porque no quiere quitarse. Ahí ya se quitó. ¿Sí? Control Z. Déjenme volver a ver, se habilita cuando le pongo control Z y se quitó ya. Entonces ahí ya no tengo el rastro, ya puedo mover a mi punto E. Si yo trazo una línea, un segmento de recta que une el punto E con el punto D, dos puntos de la circunferencia, a ese segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, se conoce con el nombre de cuerda. Entonces, me voy a ir a F
a propiedades y le voy a poner el nombre de cuerda. Entonces, ya hemos visto cómo encontrar el radio de la circunferencia, cómo encontrar una cuerda. Si ustedes se fijan, el radio siempre permanece constante y ahora cuando yo muevo el punto E, voy a darle animación, van a fijarse también que la cuerda comienza a moverse y va teniendo valores tan pequeños como 0 hasta valores tan grandes como el doble del radio. Voy a quitar la animación, voy a moverla manualmente y van a ver que la cuerda, cuando pasa por el punto medio, por el centro de la circunferencia, es cuando obtiene su mayor tamaño. Y este tamaño es exactamente el doble del radio. A esta cuerda se conoce con el nombre de diámetro. Entonces, hemos obtenido ya el radio, hemos obtenido el diámetro de la circunferencia. Puedo volverlo a animar y pueden ustedes fijarse en los valores de radio, diámetro, cuerda. Entonces, van viendo cómo se va graficando el radio, la cuerda. Voy a parar la animación y voy a obtener el ángulo que forma el radio y la cuerda. Esto simplemente por curiosidad. Obtengo el ángulo desde el punto centro hasta E y hasta D. Ahí vemos el radio con 18.61 grados en este momento. Si le animo al punto E, van ustedes a fijarse cómo va variando el valor del ángulo. Va variando desde 0 hasta 360 grados. Voy a parar. Y luego ya pueden, por ejemplo, obtener el ángulo que forma un vértice con el otro punto y con el punto C. E ir viendo la suma de esos ángulos. Entonces pueden obtener algunas relaciones. Cuénteme, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a guardar este ejercicio para que ustedes lo tengan disponible. ¿Sí? Lo que hemos visto ahorita es área, perímetro, radio, cuerda y una circunferencia. Cuénteme, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí está claro? Voy a limpiar a una nueva, vamos a hacer un nuevo ejercicio. ¿Sí? Ya. Víctor me dice que todo está claro. Listo. Ya, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden, me interrumpen y continuamos con las dudas que tengan. Ya, vamos a iniciar un nuevo ejercicio. Estaba perdiendo GeoGebra. Y vamos a trazar una circunferencia, ¿sí? Conociendo centro y radio. Voy a trazar una circunferencia conociendo el centro y ahora al radio le voy a dar un valor, por ejemplo, de 3 unidades. Si ustedes ven, esta circunferencia tiene una posición respecto a mi eje de coordenadas. Cuando yo tengo una posición de un objeto geométrico respecto a un lugar fijo, es lo que se conoce como posición absoluta. Entonces, yo sé exactamente que mi punto A tiene 4.8 unidades en el eje X y 2.24 unidades del punto Y en el eje de las 10. Y esa es mi posición absoluta del
punto A. Y en base a eso también mi circunferencia tiene una posición absoluta. Si yo quito mi eje de coordenadas, ya la posición de mi punto A, a pesar de que me está marcando porque existe un eje de coordenadas, si yo trazo una nueva circunferencia, y esta vez vamos a utilizar también circunferencia por tres puntos, trazo tres puntos, voy a ver que esta nueva circunferencia no tiene una posición absoluta con respecto a la otra, a ningún eje o a un punto de coordenadas, pero sí una posición relativa respecto a la otra circunferencia. Entonces yo puedo moverme y aquí tenemos posición absoluta, posición relativa de la una circunferencia con respecto a la otra circunferencia. Entonces vamos viendo lo que es la posición absoluta y la posición relativa. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando estamos referenciados sobre un punto de la Tierra. Nosotros decimos la posición de Quito, por ejemplo, respecto al centro de la Tierra, y damos las coordenadas en latitud y longitud de un punto de la ciudad. Esa es la posición absoluta de Quito. Pero si yo comparo dos jugadores de fútbol en una cancha de fútbol, yo voy a tener la posición relativa de uno de ellos con respecto al otro, no con respecto al centro de la circunferencia o al centro de la cancha. Entonces, aquí tenemos dos conceptos que lo debemos de manejar mucho a lo largo del curso de GeoGebra, lo que son posición relativa y posición absoluta. Vamos a iniciar un nuevo ejercicio. Y voy a trazar una circunferencia con centro y radio. Vamos inicialmente a crear una entrada. Vamos a aprender otra herramienta mejor para aprovechar. Dentro del menú, si nos vamos desplazando de circunferencia a mano derecha, tenemos un deslizador. Entonces vamos a ver cómo funciona un deslizador. Seleccionamos el deslizador, le colocamos en cualquier parte de mi eje de coordenadas y me pregunta primero que le dé un nombre. Le vamos a poner radio 1. Y este deslizador, que es del radio, tiene que tener un valor positivo. Le voy a poner un mínimo de 1 y un máximo de 5. Entonces, se me crea una variable que es radio 1 y que el tamaño va variando de acuerdo a la posición que yo le dé. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el radio 1 vale 2, el radio 1 vale 3, ¿sí? Y puedo irle dando diferentes valores a este radio 1. Voy a trazar otro deslizador. Aquí le voy a llamar radio 2 y le voy a dar un valor igual, un mínimo de 1 y un máximo de 3. Entonces, si ustedes ven en el gráfico, no es un valor relacionado, el radio 2 vale 1 y llega a un máximo de 3. El radio 1 llega a un máximo de 5. Vamos a trazar ahora una circunferencia conociendo el centro y el radio. Entonces, coloco el centro y me pregunta el radio. Nosotros cuando habíamos trazado le poníamos un valor a ese radio, un valor entero. Por ejemplo, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Ahora le voy a poner un valor variable. Le voy a poner el valor de radio 1. Entonces, me traza una circunferencia cuyo valor es 5. Voy a alejar un poco para que ingrese mejor en mi pantalla. Estoy realizando una escala de la figura y tengo ya una circunferencia con un centro
y un radio igual a 5. Voy a construir otra circunferencia con centro y radio. Entonces coloco centro y radio, esta vez le voy a dar el valor de radio igual a 2. Puedo ir aumentando este valor, le voy a ir aumentando. Como ustedes ven, la circunferencia va creciendo o va decreciendo. Le voy a utilizar radio 2. Ahora voy a trazar un segmento de recta que vaya entre los dos centros. Entonces, trazo un segmento de recta entre el centro A y el centro B. A este segmento, que se ha llamado F, le voy a cambiar de nombre para identificar mejor lo que estoy realizando. Entonces, tengo este segmento es centro de la circunferencias. Le vamos a llamar centro de las circunferencias. Y este segmento tiene un tamaño de 13.82 unidades. Voy a obtener la suma de los radios. Entonces, ingreso en entrada, pongo suma de los radios. Y esto le voy a hacer igual al radio 1 más el radio 2. Entonces, la suma de los radios es 8 y el centro de la circunferencia es 13.82. Como ustedes ven, en este momento tengo las dos circunferencias y no tienen ningún punto de unión, ningún punto de corte entre las circunferencias. Y podemos demostrar que cuando la distancia del centro de dos circunferencias es mayor a la suma de sus radios, no van a tener ni un solo punto de corte. Voy a ir moviendo el radio de la circunferencia B, aunque igual podría hacerlo con la circunferencia A. Y quiero que se fijen el valor de la suma de los radios y el valor del centro de la circunferencia. Entonces, tenemos, vamos uniendo los puntos hasta que existe un punto de corte. Cuando la suma de los radios es igual al centro de las circunferencias, vamos a tener un punto de corte y un punto único de corte entre las dos circunferencias. ¿Cómo verifico eso? Me voy a punto, punto de intersección de la una circunferencia con la otra circunferencia y vamos a tener un único punto de intersección. Si continúo moviendo los centros, vuelvo a mover los centros, ¿sí? Hace un momento me estaba dando 8, 8, 8, 8. Me aparece como los puntos de intersección como 0, pero tiene que ser que no están todavía muy pegados. Sigo moviendo el punto de el punto B y vamos a ver que cuando la circunferencia, la suma de la distancia de los centros es mayor, es menor a la suma de los radios, pero mayor a uno de los radios, tengo dos puntos de intersección. Si continúo moviendo el punto centro, vamos a llegar un momento en el que tenga un solo punto de intersección. ¿Sí? En este caso tengo una circunferencia tangente a la otra circunferencia. Si vemos ahora la suma de los radios o el centro de las circunferencias es igual a la diferencia de los radios. 5 menos 3 igual a 2. Si le sigo moviendo, no voy a tener ya puntos de intersección. Es decir, cuando la diferencia de los radios
es mayor que el centro de la circunferencia, no tengo ningún punto de intersección, y puedo llegar a un extremo en que el punto A sea igual al punto B. En el caso del punto A igual al punto B, en este caso estoy teniendo problemas para ponerle exactamente igual, pero se habla de dos circunferencias que son circunscritas, concéntricas, perdón. Estas, voy en este momento a acercar un poco más mi gráfico para tratar de colocar el punto A exactamente en el punto B. Como ven, a la distancia parecía que estaban igual, pero no están exactamente igual. Entonces muevo el punto B exactamente hasta el punto A. ¿Sí? Y ahí tengo dos circunferencias con igual centro que se conoce como circunferencias concéntricas. Voy a alejarme para ver mejor el gráfico. ¿Sí? En este caso, ustedes ven el centro, la distancia de los centros de las circunferencias es cero. Y de esa manera tengo dos circunferencias que están totalmente pegadas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Voy nuevamente a mover mi punto B. Voy a dejarlo en cualquier posición. ¿Sí? Y voy a calcular el área de la circunferencia C y el área de la circunferencia D. Voy a poner área de C es igual me he olvidado de conectar la computadora a área de la cónica C. Entonces, ahí tengo el valor del área de C aquí y voy a hacerlo exactamente lo mismo. Área de D va a ser igual área D. Entonces tengo el área de la una circunferencia y el área de la otra circunferencia. Voy a mover un poco el radio 2 de tal manera de colocarme en dos unidades y al radio 1 le voy a colocar en 4 unidades. ¿Listo? Voy a obtener ahora la relación entre los radios. Le coloco relación radios para saber a qué es igual. Y voy a dividir el radio 1 dividido para el radio 2. Entonces obtengo que la relación de los radios es igual a 2. Ahora voy a obtener la relación de las áreas. Para esto hacemos exactamente lo mismo. El área de la mayor circunferencia, C, que corresponde al radio 1, le divido para el área D. Y vemos que la relación de las áreas es igual a 4. Entonces, para que se vea mejor, voy a la circunferencia C. Esta es la circunferencia más grande. Sí, puedo ir a la circunferencia C. Le voy a cambiar de color. Le voy a poner un color medio azul. Y le voy a poner un estilo rayado. Entonces ahí tengo el área de la circunferencia más grande. A la circunferencia más pequeña voy a irme a propiedades y le voy a colocar un color rojo y con total opacidad. Entonces ahí vemos el área de la una circunferencia con respecto al área de la otra circunferencia. ¿Qué pasa si yo voy variando la relación de los radios? Por ejemplo,
en este momento la relación de los radios es el uno es el doble del otro. Si le muevo al radio 2 y le pongo una unidad, voy a tener que la relación en las, de los radios es de 4. El un radio es 4 veces mayor que el otro, pero la relación de las áreas se convirtió en 16. De aquí ustedes pueden darse cuenta que la relación de las áreas de dos circunferencias es el cuadrado de su relación de los radios. Cuando era 2, el cuadrado de 2 es 4. Cuando es 4, el cuadrado de 4 es 16. Y podríamos ver también qué sucede cuando colocamos 3 unidades de relación. Entonces ahí podemos ir obteniendo la relación de los radios es 3 y la relación de las áreas es 9. Queda demostrado que las relaciones van, en una relación de cuadrado. El uno es el cuadrado del otro. Listo, vamos a grabar este ejercicio como relación de áreas en la circunferencia. Voy a detener la grabación.